Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos al programa Entre Mujeres, como todos los martes. Nos da muchísimo gusto compartir este espacio con usted. Y pues estamos súper contentas de pues compartir un año nuevo con usted. Este es el primer programa del año. Y pues como pueden ver, estamos estrenando este nuevo set. Estamos pues muy agradecidas con Dios por esta oportunidad que nos da de poder pues compartir este escenario con usted y agradecer también, por supuesto, a Tamas Visión a través de su director general, nuestro querido profesor Jaime Hernández Vigiano, quien pues en un esfuerzo conjunto pues realiza esta renovación de todos los sets de aquí del canal de Tamas Visión. Y pues esto sin duda es para darle un mejor servicio a usted, que usted es nuestro principal motivo de nuestra audiencia. Y pues estamos felices de compartir este espacio, de iniciar el primer programa del año de Entre Mujeres. Y pues como todos los martes, me da muchísimo gusto saludarte. Sandra, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues feliz de estar aquí estrenando un nuevo set, con estos colores tan bonitos y pues estar aquí igual saludándolos a todos ustedes. Muy buenas noches y pues saludando con gusto a la doctora Pilar. Así es, pues con la buena noticia de que despedimos el año en Entre Mujeres con la doctora Pilar y sus amigas las físicas, haciendo un poco de física aquí en el programa y pues con el gusto de recibirla de nuevo aquí iniciando, dándole la primicia del año, doctora. Nos da muchísimo gusto que esté con nosotras. ¿Cómo estamos, doctora? Bien, muy bien, muchas gracias, buenas noches y muy contento. El set me encantó, estaba muy bonito, me gustó mucho el espacio, el escenario, los colores y pues está muy amplio, ¿no? Estamos muy a gusto, muy contentos de que nos hayan invitado y arrancando este 2020 en la transmisión. También un honor haber estado con ustedes en esta primera edición y estrenando el espacio. Entonces estoy muy contenta, muchas gracias. Pues nos da muchísimo gusto, doctora, que de nuevo la tenemos aquí con nosotras en Entre Mujeres. Y pues quiero saludar también a nuestros amigos que acostumbran vernos a través de nuestro Facebook. Búsquenos como Vigiano Tamas Visión para que usted vea la programación que esta casa editora tiene para usted. Asimismo, pues las repeticiones de todos los programas que se le ofrece durante toda la semana. Y pues bien, doctora Pilar. Iniciamos un año con muchísimo trabajo y pues no se diga usted como mujer de ciencia y mujer universitaria que no para en hacer investigación. Platíquenos pues qué viene para la doctora Pilar a grandes rasgos en este año 2020. Bueno, pues este año va a ser un poquito. Iniciamos muy ajetreados, con muchas actividades, con mucho trabajo. Ahorita estamos por arrancar dos eventos muy importantes esta semana. Y después de ahí, pues me voy a dedicar de lleno al trabajo de investigación. He estado haciendo, pues durante los últimos años, vinculación con la comunidad, con diferentes actores y realizando algunos proyectos con profesores, con estudiantes y de todos los niveles educativos, pero bueno, este año me voy a dedicar un poquito más específicamente al proyecto de la OEA en el cual estoy trabajando y para ello he pedido un año sabático. Te cuento que este año estoy de permiso en la universidad y me voy a dedicar pues a dar seguimiento a este proyecto y a sacar resultados de investigación que tengo atrasados. Entonces viene la etapa de escribir, de que ya tenemos esa información ahí, tenemos esos, pues todos esos datos almacenados. Entonces ahora llega la parte de procesamiento, de empezar a escribir y informar pues a la comunidad científica a través de documentos y eso, pues el trabajo que hemos venido desarrollando. Entonces son básicamente los proyectos que tenemos para este 2020. Muy bien, doctora Pilar. Bueno, ¿nos puede hablar de Ciedades 2020? ¿Para quién va dirigido este congreso? Este evento es un evento académico que a mí me ha gustado mucho. Un grupo de profesores de una asociación ambiental que se llama MOVEAC se contactaron conmigo desde el año pasado
Y entonces me dijeron, bueno, nosotros estamos haciendo ya algunas actividades, comenzamos a dialogar y decir qué es lo que podemos hacer para, pues, para unir esfuerzos y poder pues atender problemáticas de índole ambiental. Ellos saben que yo estoy trabajando ya algunos aspectos y algunas cosas desde el interior de la universidad. Y entonces nos sentamos y empezamos a platicar qué es lo que podíamos hacer. Revisamos pues muchos documentos, revisamos los ODS de la ONU, revisamos los parámetros de la Nueva Escuela Mexicana, las actividades que estamos realizando desde la OEA. Por supuesto, pues revisamos varias documentaciones en torno a las problemáticas ambientales y entonces decidimos trabajar en este evento donde pudiéramos vincular a la academia, que son profesores e investigadores básicamente, a los gobiernos en diferentes niveles y a miembros de la sociedad. En este caso, pues pueden ser empresarios, pueden ser artesanos, pueden ser emprendedores. Y entonces abrimos este espacio para preguntarnos y poder reflexionar acerca de hacia dónde queremos ir y cuáles son esas acciones que son urgentes para trabajar en un desarrollo, pero que ese desarrollo sea sustentable, es decir, que sea un desarrollo que tenga un mínimo impacto para el medio ambiente, que ofrezca un espacio de equidad de los recursos, que ofrezca un enriquecimiento, pero un enriquecimiento más igualitario. Entonces, en ese sentido, pues empezamos a buscar a las personas. Este proceso dura meses porque tienes que pensar a quienes tienes que convocar, ver, empatar agendas, ver cuándo es posible que estas actividades se vayan realizando. Y entonces, poco a poco vamos uniendo esas ideas, platicando con los posibles ponentes para ver qué es lo que nos pueden ofrecer. Y pues ahí vamos haciendo el espacio y bueno, ya se conformó este evento. Es el Congreso Internacional de Educación Ambiental para el Desarrollo Sustentable y estamos convocando pues sí a miembros de estos actores para conferencias magistrales y también tenemos pues talleristas, tenemos una amplia variedad de talleres porque algunos de ellos van a ser, por ejemplo, talleres realizados por artesanos, talleres realizados por emprendedores, por académicos y en diferentes áreas, ¿no? La mayor cantidad de asistentes esperamos que sean los profesores, pero no es el único grupo que nosotros estamos trabajando, entonces están interesados grupos ambientalistas, personas que están interesadas en realizar proyectos, emprendedores y poder ofrecer otras oportunidades de desarrollo a la comunidad. Y entonces es una gama como muy diversa y bueno, el Congreso ha iniciado ya, digamos, bueno, pero que no es el 24 y el 25 de enero, pues no, hemos tenido actividades precongreso, hemos tenido cursos que le llamamos precongreso porque hemos trabajado con este grupo de, por ejemplo, de emprendedores y de artesanos para tener una capacitación de cómo ellos puedan ser instructores, por ejemplo, de profesores. ¿Qué tal que al taller llega un presidente municipal y ellos van a tener miedo de poder instruirles? E incluso nos decían, ¿cómo yo les voy a enseñar a los maestros o a algunos investigadores lo que yo conozco si ellos siempre nos enseñan a nosotros? Entonces estuvimos realizando pues este acercamiento con estos grupos alrededor de la región Huasteca. Y pues bueno, ya tenemos esta parte conformada. También hemos tenido algunos cursos sobre elaboración de póster científico y esto está dirigido a los interesados en presentar un póster donde es una modalidad de comunicación para que ellos puedan compartir la información que ellos tienen, ¿no? Entonces no nada más esperamos que los asistentes vayan y se sienten y escuchen temáticas importantes, discusiones, sino que ellos también compartan con la comunidad el conocimiento que tienen, la experiencia que tienen y así pueda hacerse el espacio de colaboración pues mucho más abierto. Entonces ya hemos iniciado estos precursos precongreso, vienen los días ya del congreso este próximo viernes y sábado 24 y 25 de enero y después vamos a tener un curso postcongreso, donde vamos a tener un curso de la redacción de textos científicos porque el Congreso también es, además de conferencias magistrales, de talleres, de un foro de discusión de las ponencias, esperamos que las propuestas o las iniciativas que se hagan en modalidad póster sean documentadas, sean redactadas
siguiendo pues una metodología, y posteriormente estaremos recibiendo estos documentos a finales de abril, y para después de un arbitraje estricto, pues tener un documento formal que sería un libro que esperamos sacar a finales de este año. Y entonces, pues, eso es a grandes rasgos nuestro evento. Doctora, pues sin duda va a ser un congreso pues nuevo para aquí, para la región. La verdad es que se muestra muy interesante. Ojalá que quienes nos estén viendo pues se animen, y supongo que aún hay tiempo para que puedan inscribirse, doctora, a este congreso. En redes sociales hemos visto la publicidad para lo que son las inscripciones y demás datos. Si usted tiene alguna pregunta con la doctora respecto a este Congreso Internacional de Sociedades Ambientales. El Congreso Internacional de Educación Ambiental para el Desarrollo Sustentable. Bien, entonces, pues aquí está la doctora para cualquier duda que usted tenga. Y pues sin duda, doctora, esperamos diferentes ponentes. Platíquenos a grandes rasgos quiénes van a asistir, de dónde nos visitan, cuáles son pues la línea temática que se va a estar manejando. Fíjate que una cosa que nosotros queremos hacer notar es, cuando hablamos de educación ambiental y de desarrollo sustentable, luego la mayoría de las personas consideran que solamente son trabajar o conocer iniciativas en torno, por ejemplo, a plantar árboles, a no usar popotes, a cuidar de ciertos aspectos de manejo de los residuos, que cómo lo vamos a hacer en casa, que sí tiene que ver todo eso con, pues, con la educación ambiental, pero este es un concepto muy amplio, es un concepto que abarca pues prácticamente todas las esferas de nuestra vida moderna. Y cuando hablamos nosotros dentro de un desarrollo sustentable, pues está basado eso en el consumo de los recursos, en la cultura, en la educación, en una perspectiva de vida. Entonces, en ese sentido dijimos, bueno, ¿quiénes son los académicos que entienden la problemática que está ocurriendo aquí en la región huasteca? Invitamos a profesores como el profesor Díaz Barriga. El doctor Díaz Barriga es un académico de una amplia experiencia, de una amplia trayectoria. Él pues se ha dedicado muchos años de su vida al desarrollo de las comunidades, y básicamente pues tiene estudios que se refieren a los efectos de los contaminantes en el desarrollo, por ejemplo, cognitivo de los niños, ¿no? Entonces él nos va a plantear el trabajo comunitario que ha venido haciendo en la región, y específicamente pues estos temas que están asociados a ciertas enfermedades, pero en miras a cómo nos pueden afectar para tener un desarrollo en los niños y en la sociedad en general. Nos visita un profesor que actualmente es alcalde de la comunidad de Corral en Valdivia. Él es un profesor chileno que ha sido profesor de aula y ha trabajado ampliamente con experiencias educativas que lo han llevado a tener un desarrollo en su comunidad como municipio bajo enfoques sustentables. Ha hecho un corredor de ciclismo muy importante y tiene muchas otras iniciativas. Entonces él va a compartir con nosotros. Recientemente te digo que ha recibido un premio en su comunidad, y pues la idea es que nos comparta cómo es que le están haciendo ellos, cómo están enfrentando estas problemáticas, a qué situaciones se han enfrentado y cómo es que las han resuelto, porque desde el nivel de gobierno pues es importante también compartir experiencias, escuchar otras visiones para nosotros ver qué posibilidad tenemos en los problemas que enfrentamos en Tamazunchale, conocidos por todos, ¿no? Y no solamente en Tamazunchale, sino en la región. Entonces nos acompaña también una profesora que es genial y maravillosa, que ella es la coordinadora del trabajo comunitario, y en esta profesora es de la Universidad de Cornell, del Laboratorio de Ornitología. La ornitología pues se dedica al estudio de las aves, a su preservación, y pues es un trabajo científico muy importante. Cornell es una universidad que se encuentra en Ítaca, en Nueva York, y es una de las mejores universidades del mundo. Siempre la podemos ver rankeada entre los primeros 10 lugares. Entonces es impresionante el trabajo que ellos realizan, y precisamente el laboratorio de ornitología es el primero del mundo.
O sea, estamos hablando que es lo mejor de lo mejor del mundo. La doctora Marta del Campo, pues, va a estar con nosotros en próximas fechas y, pues, de hecho, viene a arrancar un proyecto muy importante que ya habíamos platicado aquí, pero ahora vamos a ver consolidado, que es el Observatorio de Aves en la región huasteca. Vamos a tener la inauguración horas antes del arranque del Congreso, aunque también es parte de las actividades. El viernes 24 a las 11 de la mañana están todos invitados a arrancar el primer Observatorio de Aves en la región. Y por supuesto que tenemos la asesoría de esta institución de nivel mundial. Entonces, ella pues nos va a platicar sobre experiencias educativas que pueden realizar los profesores en sus aulas. Nos acompaña la maestra Irma Suárez, ella es una profesora también de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que tiene vasta experiencia en el desarrollo turístico. Ella es la líder de un proyecto que viene consolidándose y que poco a poco ha ido creciendo, y pues ahora acaba de regresar de España, de una reunión mundial de los líderes de geoparques, y nos va a contar cuáles son los avances, porque esa es una tarea pendiente que tenemos aquí en la Huasteca Potosina. Ya se tiene mucho trabajo hecho, pero aún falta sumar esfuerzos, sumar a ciertas acciones, y entonces esto es también una oportunidad para poderse integrar a proyectos que van a tener un alto impacto en nuestra región, no solamente económicos, sino culturales y de otros tipos, ¿no? Entonces, bueno, tenemos otros ponentes importantes. De hecho, voy a estar yo hablando precisamente sobre esta temática, sobre el proyecto de oportunidad que tenemos a través de la OEA para presentar iniciativas, para integrar equipos de proyectos que atiendan problemas de la educación, y la convocatoria cierra el 31 de enero. Entonces, vamos a estar planteando este proyecto y platicar cómo es que se quiere trabajar con docentes líderes la mejora en el desarrollo también pues de la región a través de iniciativas desde la educación. Y de todo esto me gustaría resaltar una cosa. Mira, nosotros vamos a los lugares, escuchamos propuestas de múltiples ponentes, pero a veces como que nos motivamos unas 2-3 semanas y nos queda el recuerdo y algunas veces pues nos motiva a seguir adelante, pero después es muy difícil que nosotros llegamos a concretar ciertas propuestas o hagamos algunas actividades que realmente formen parte de nuestra vida, ¿no? Entonces, la idea de este congreso es presentar charlas y talleres donde la gente pueda tener una continuidad. Es más bien una invitación a que los asistentes se puedan integrar a participar en estos proyectos de investigación, en estos proyectos productivos, en estos proyectos de educación, que no nada más vayas y te sientes. Entonces, esperamos que en un plazo pues a mediano y largo plazo pues podamos ver realmente cuáles de estas iniciativas han sido reproducidas por los profesores y cuál es el impacto que ha tenido este evento académico, ¿no? Entonces, es básicamente en el cuanto a las conferencias magistrales lo que se tiene. Muy bien, doctora. Bueno, pues yo creo que es un tema pues bastante amplio y como para tratarlo de diferentes puntos, y pues más que nada lo que usted menciona, ¿no? El hecho de que no solamente se quedara en los talleres o en los congresos, sino que se fuera más allá y realmente pues más que nada se involucre a la población, en este caso a los maestros y demás, para que realmente haya un impacto, como usted lo menciona, ¿no? Desde arriba, gobierno y demás, en conjunto con la sociedad. ¿Nos podría mencionar quién es Sol González y Ravit Sagaón? Quienes, por cierto, ganaron el Premio Estatal de la Juventud en la categoría ambiental en relación a la observación de aves. Bueno, este proyecto del observatorio pues ha empezado desde antes, ¿no? Por ejemplo, Sol y Ravit son unos ingenieros ambientales que han estado trabajando conmigo desde hace ya casi 2 años. Y durante este trabajo pues hemos visto crecer las ideas que se han realizado en conjunto, ¿no? Ahorita, por ejemplo, hablamos del observatorio, y el observatorio inicia pues con ideas de querer trabajar a través del proyecto de fauna, que también ya hemos platicado aquí, de observación de fauna en general, y luego cierto día llega un joven del TEC y dice: quiero hacer mi residencia profesional con ustedes, ¿qué podemos hacer? Entonces, ¿qué sabes hacer para ver en qué te puedes integrar y qué proyecto te proponemos?
Entonces dijo, pues yo me gusta la construcción. Le dije, ah, ya, Ravid estaba ahí, ¿no? ¿Qué les parece si hacemos el observatorio? Entonces él dijo, pero yo qué voy a hacer? Le dije, tú te dedicas a la construcción. Entonces lo primero fue plantear el edificio, la estructura en la cual se va a llevar a cabo el observatorio. Entonces, porque un observatorio no es nada más la casita, eso es como el local, como aquí, ¿no? Tú tienes el local, pero aquí bien podías haber puesto un salón de belleza, ¿no? Entonces, el escenario, el espacio, pues eso dice mucho, pero lo que importa es lo que está dentro, lo que haces con las cosas. Pero es muy importante la construcción, y entonces empezamos a ver con qué la queríamos hacer. Entonces, no, pues de la selección de los materiales, de la bioconstrucción. Y ahí está Juan, un pasante ya de ingeniería ambiental trabajando en este proyecto. Y de ahí, pues se integra ya con las cosas que se están haciendo de la observación a través del trabajo de Ravid, que ya tiene mucha experiencia, del trabajo de Sol, que son un equipo maravilloso. Y ellos tienen un grupo de divulgación que ya está registrado en el Consejo de Divulgación de Ciencia y Tecnología del COPOSIT, avalado por el CONACYT. Ya tienen su grupo de divulgación que se llama Salvando el Lodo Huasteco. Ellos están actualmente, son becarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Están bajo mi asesoría, soy su tutor en este programa. Y como parte del programa, justamente, el objetivo es formar divulgadores de la ciencia. Digo, ellos ya tenían cierta experiencia, pero han llegado a sistematizar su práctica. Y la verdad es que de todos los jóvenes que se han estado formando en este programa, que han venido haciendo un trabajo maravilloso, pues particularmente el trabajo de Ravid y Sol a través de Salvando al Lodo Huasteco, pues es una oportunidad. Entonces, este proyecto, si bien es cierto que se está realizando al interior de la universidad, pues sí ha tenido el apoyo y la contribución de egresados del Tecnológico de Tamazunchale, y en el caso de Juan, bueno, pues ahora en sus residencias profesionales, ¿no? El maestro Jauregui también fue el asesor interno del TEC, y pues están trabajando en este proyecto. Y pues básicamente, mira, yo soy una profesora que se dedica como a muchas cosas, pero yo no pienso dedicarme exclusivamente a eso. O sea, no me pienso dedicar a la observación de aves, pero ellos sí. Entonces, Sol y Ravid son como que los que liderean esta parte de trabajo, este trabajo en la región huasteca. Y entonces, pues, ¿qué más? Que se vayan formando ya y se vayan identificando estas caras nuevas. Si bien es cierto el proyecto, pues es importante que yo esté aquí, porque pues de alguna manera yo soy la líder de este equipo, pero cada quien tiene su imagen, y la idea es crecer estas personas, estos profesionistas y estas comunidades de jóvenes que pues son los que realmente se van a encargar de hacer crecer estos proyectos, ¿no? Doctora, y nos mencionaba grandes rasgos sobre la conferencia de la doctora Irma Rodríguez, que por cierto, pues qué honor que sea su hermana, ¿verdad? Y que compartan juntos la pasión por este tipo de actividades, en donde, en el caso de ella, pues nos estará hablando de lo que es la importancia del ecoturismo. Y hemos seguido también por redes sociales pues los proyectos de Geoparque aquí en la Huasteca Potosina. Platíquenos un poquito de qué nos va a venir a hablar. Pues ahorita los avances son importantes. Realmente no he platicado con ella, acaba de regresar de España. Y no nos hemos visto en una reunión, ni, de hecho, ni familiar. Yo me quedé en las fiestas a trabajar aquí en este proyecto, entonces realmente no he tenido un acercamiento ni familiar ni profesional. Realmente yo estoy a la expectativa, al igual que todo el público, de cuáles son las novedades en el proyecto. ¿De qué se trata Geoparque? Geoparque es una distinción, una denominación que da la UNESCO, donde avala a un territorio, no es a un lugar, no es un espacio físico como un parque normal que donde van a jugar los niños, ¿no? Es un territorio donde tiene geografía única, donde tiene cultura única, donde vive gente ahí, y donde lo que se quiere es preservar estas características y buscar oportunidades de desarrollo, pero sustentable. Es decir, donde no te acabes los recursos, donde si vas a hacer hoteles, no sean hoteles que hagan una explotación de esos recursos, donde vas a mantener o favorecer prácticas que donde puedas recibir, por ejemplo, al turismo,
donde puedas hacer que los pobladores tengan una mejor calidad de vida, pero sin arrasar todos los árboles, sí, o sea, manteniendo la esencia del espacio físico, del medio ambiente, de los ecosistemas, pero también haciendo una coexistencia con los seres humanos armoniosa y que la gente pueda tener una vida digna, que pueda tener otras oportunidades para una riqueza equitativa e igualitaria, ¿no? Entonces ella nos va a presentar algunos resultados de esta reunión, de cuáles son los nuevos lineamientos y prácticamente qué es lo que nosotros tenemos que hacer para que, por ejemplo, Tamazunchale se integre, porque nuevamente en esta propuesta Tamazunchale no está integrada. Entonces, ¿por qué no se ha hecho esta integración al proyecto de Geoparques? Pues ella nos los va a contar, pero básicamente les adelanto yo que es porque hacen falta hacer iniciativas conjuntas. O sea, trabajar, por ejemplo, hoteleros, empresarios, comerciantes, los profesores, pues toda la gente que son líderes en las áreas en las que se desarrollan. Y pues esto es más que nada, como te decía, una invitación. Y además, bueno, sí, Irma es mi hermana, y no está en el programa porque sea mi hermana, sino porque es una académica pues muy destacada, y que realmente si este proyecto llega a fructificar, pues va a tener un impacto muy grande en la vida de las personas, en la vida de la flora, de la fauna. Entonces, esos son como sueños pues muy grandes que a veces tenemos los profesores y otros grupos, como en el caso de los ambientalistas, que ellos quisieran pues realmente contribuir en el desarrollo, ¿no? Entonces, no mencioné a un conferencista muy importante, pero se vincula con lo que nos viene a contar Irma, que es precisamente el doctor Neri, es un economista que hace economía social, que hace economía, que busca la riqueza, pero una riqueza como igualitaria, y él asesora proyectos productivos, por ejemplo, tiene una asesoría muy importante para productores de vainilla en varias regiones, de café, etcétera. Y entonces lo que se quiere es hacer pues nuevas iniciativas, pero que estas iniciativas tengan esas características de economía social, de economía solidaria, y que es pues otro de nuestros ponentes importantes, ¿no? Entonces, cuando tú llegas como ponente a escuchar la propuesta de otro y otro, y que puedes ver que entre ellos a lo mejor no se conocen, pero pueden formar esos vínculos, y si en el auditorio tenemos algún presidente municipal, algún secretario de Estado, o algún, pues, otras personas, incluso, por ejemplo, los medios de comunicación como lo son ustedes en este momento. Yo estoy muy agradecida por el espacio que a nosotros nos otorgan, porque de alguna manera visibiliza nuestro trabajo y eso hace que se vayan conformando esos equipos, esos grupos de trabajo, y entonces la gente se pueda enterar de las cosas y pueda decir, mira, yo puedo contribuir. Por ejemplo, ahorita en los talleres, como les comentaba, tenemos artesanos que ya tienen sus iniciativas arrancadas desde algún tiempo, y ellos dentro de estos cursos precongresos, ellos decían, no, pues es que yo bordo. Pero no solamente es el bordado, le decía, a ver, ¿pero usted con quién trabaja? No, pues yo trabajo con mis tres hijas, con mi esposo, con mis hermanas. Entonces somos un grupo de 14 personas y hacemos tal producción. ¿Y cómo se unieron? No, pues es que empezamos. Entonces ellos nos van a contar, por ejemplo, en el Congreso, cómo fueron sus iniciativas, sus prácticas, cómo las han ido desarrollando. Y eso es un ejemplo de vida. Entonces, básicamente lo que busca el Geoparque es identificar a estos actores, darles una visibilidad y un acompañamiento para que estas actividades puedan reproducirse y puedan pues hacer otras. Por ejemplo, aunque no esté el evento dirigido a profesores, va a ser uno de los grupos más atendidos. Y bueno, en este evento pues espera que, por ejemplo, profesores asistan, tomen estos conocimientos, de estos proyectos artesanales y emprendedores, los puedan enseñar a sus estudiantes y se conviertan en productos semilla, ¿no? Que además los puedan compartir con sus familiares, y entonces se hace una vinculación más fuerte entre ellos, y esto puede incluso llegar a mover economías, ofrecer áreas de oportunidad para ese crecimiento, que ese es uno de los objetivos, por ejemplo, del aviturismo. Ese es uno de los objetivos donde se esperaría que este observatorio tuviéramos varios en la región, y estos observatorios, ¿qué tal que un profesor dice, yo en mi comunidad es genial y tiene todas estas características y yo
quiero colocar un observatorio. Y entonces capacitaríamos a la comunidad y ellos podrían tener su propio proyecto productivo alrededor de esto. Y entonces, geoparques, eso es lo que busca. Y obviamente se requiere de otros asesores para poder sustentar estos proyectos y puedan pues crecer y ofrecer esas oportunidades que tanto deseamos. Pues bien, doctora, yo creo que es algo pues muy muy importante y pues como mencionábamos hace ratito, ¿no? Muy amplio, y qué genial sería que pues en conjunto, como lo mencionaba, ¿no? O sea, comerciantes, empresarios, hoteleros y demás, realmente se hiciera como que esa conciencia ciudadana de mantener pues nuestro medio ambiente y explotarlo, pero de una manera pues racional, ¿no? Porque yo creo que a partir del momento en el que los seres humanos dejamos de lado pues como que esa parte de olvidarnos del medio ambiente y solamente enfocarnos a lo mejor a la economía y solamente a la explotación, ahí es donde perdemos todo el sentido que nos da pues el hecho de estar conviviendo con la naturaleza, y más en este caso, en este lugar que es tan vasto en vegetación, animales, diversidad, clima y demás, pues yo creo que es algo muy, muy importante. Y bueno, ¿nos puede mencionar qué es la ciencia ciudadana? Y bueno, en este caso creo que va a ser una conferencia de Marta Luisa del Campo. ¿Nos puede decir de dónde nos visita? Bueno, ella es la profesora de la Universidad de Cornell. Ella es la coordinadora del desarrollo comunitario de este laboratorio de ornitología. Entonces, ella básicamente sus funciones son trabajar con las comunidades acerca del conocimiento sobre las aves, pero no solamente es, mira, este es el pajarito así, ¿no? Entonces, la pregunta aquí sería, a ver, ¿qué haces en un observatorio? ¿No? ¿Tú qué te imaginas? ¿Qué haces en un observatorio de aves? Pues ir a ver las diferentes especies de aves. Pues bueno, no, tú te vas, a meter a una casita, la de bioconstrucción que estuvo trabajando Juanito. Entonces, es una casita que bien podría ser ahí un dormitorio, pero no, es una casa de observación de aves, por donde tú tienes ciertas ventanas de cierto tamaño y tienes ciertos colores, pues para que no se note para las aves, ¿no? Se pase como desapercibido. Entonces, tú te sientas, si puedes usar unos binoculares, y entre los arbustos, pues vas a comenzar a ver dónde hay un ave. Entonces ahí tienes que estar relajado, incluso puede ser utilizado como terapia. En sus orígenes, el avistamiento de aves pues fue así, fue como para relajar y para que gente que tenía ciertos problemas pues les sirviera como terapia. Entonces, de hecho, este es un área de oportunidad de cierta terapia, ¿no? Entonces ya te sientas ahí a ver y ves un pajarito y que el pajarito le haga ¡pip, pip, pip! Entonces, ¡ah, mira! Y ves que llega una pajarita, ¿eh? Y empieza ¡pip, pip, pip! Y llega otra pajarita. Y entonces tú tomas notas y dices, ah, mira, ese, grabas el audio, ¿no? Y dices, ah, mira, ese pajarito le hizo ¡pip, pip! Y cada que le hace así, llega una pajarita. Y cuando le hace ¡pu, pu, pu! Corren todos los pajaritos, bueno, vuelan todos los pajaritos que están alrededor. Entonces tú envías a Conavio, que es una asociación de también que tiene que ver con este tema, a Cornell, mandas esta información, y alguien, pero en otro lado del mundo, donde también viven estos pajaritos, reporta una cosa similar. Entonces dirías, ah, mira, resulta que no nada más ese pajarito, sino muchos pajaritos a lo largo de la región o del mundo, cada que hacen pi, 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 llega una pajarita. ¿Qué interpretarías? De su lenguaje en este caso. Exactamente, ¿no? Entonces podría ser que ese pip pip es el llamado de su pareja y el otro sería una de alerta. Entonces, con el conocimiento que está dado a través de las observaciones de los ciudadanos, que no necesariamente son ornitólogos o expertos en la materia, pues se puede hacer ciencia. Y entonces eso es la ciencia ciudadana, es algo como lo que estábamos haciendo con pedir que la gente midiera el ruido con sus celulares y hacer un mapa de ruido, exactamente. Entonces, tú en ese momento que tomas un dato y envías esta información,
es parte de un investigador, porque de eso hacemos los investigadores, recobamos información, pero esto es desde los ciudadanos, eso es la ciencia ciudadana. Por ejemplo, ahora que estuve en Chile en noviembre, en septiembre pasado, no recuerdo, ellos hicieron un experimento muy genial en el cuando fue el eclipse. Pidieron a los celulares que a través de los celulares tomaran ciertas mediciones de lo que veían en el eclipse. Entonces, mandaron sus datos y entonces tienen un montón de datos tomados, pero desde los ciudadanos. Entonces, ¿qué es lo que hace Cornell a través del laboratorio donde trabaja Marta del campo? Pues es precisamente trabajar con la ciudadanía, capacitarlos sobre el avistamiento, los tipos de aves, a niños, a profesores, a todos los miembros de la comunidad, y ellos puedan ser partícipes de la recuperación, de la recopilación de información, y pueda, ¿por qué no?, en un futuro poder interpretar qué es lo que las aves están, cómo se están comunicando, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es lo genial de esta charla. Pues amigas y amigos que nos acaban de sintonizar, estamos platicando con la doctora Carmen del Pilar Suárez Rodríguez. Ella es profesora investigadora de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y pues bueno, ella también tiene una participación importante en la OEA. Estamos hablando pues sobre este Congreso Internacional y queremos hacer una pequeña pausa comercial. Por favor, permítanos hacer esta pausa. Regresamos con más información, y si usted tiene alguna pregunta para la doctora respecto a este congreso, puede hacérsela llegar a través de redes sociales. Búsquenos como Vigía Nota Más Visión y con gusto se la hacemos llegar. Regresamos. San Luis Potosí cuenta con los policías mejor pagados de México, de acuerdo al diagnóstico de seguridad de las entidades federativas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México. San Luis Potosí supera a los estados como Jalisco, Nuevo León y la Ciudad de México, y se trabaja para dignificar su función al servicio de la sociedad. En nuestro estado, el 48.2% de los policías están certificados, cifra por encima de la media nacional. Construimos y mejoramos infraestructura, equipamiento e inteligencia de las instituciones encargadas de otorgar seguridad a la población. ¡Prosperemos juntos! Gobierno del Estado. Llegó la hora de elegir una carrera, conocer nuevos amigos y vivir una increíble experiencia llena de retos, diversión y aprendizaje de primer nivel. En el Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale te ofrecemos 4 ingenierías con excelente proyección para trabajar en México y en el extranjero. Ingeniería Ambiental. Resuelve los problemas ambientales que enfrenta nuestro planeta. Ingeniería Industrial. Aprende cómo optimizar al máximo los recursos de cualquier empresa. Ingeniería en Gestión Empresarial. Diseñas las estrategias de las compañías del mañana. Ingeniería en Sistemas Computacionales. Desarrolla los sistemas que deslumbrarán al mundo. Construye tu futuro con la mejor oferta educativa de la región, integrando actividades deportivas y culturales. Además, vive la experiencia de representar al tecnológico viajando a otras partes del mundo. Tú tienes el poder de elegir cómo quieres transformar al mundo. Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale. Decide tú. Decide Tech. La lactancia materna es la forma más saludable y amorosa que tiene una madre de alimentar a un bebé. Por ello, el Congreso del Estado reformó la ley para prevenir y erradicar la discriminación, para que las autoridades promuevan la lactancia materna en espacios públicos bajo un entorno de respeto. 62ª Legislatura, debatir para decidir. Por donde vayas iré, con una venda en los ojos. Si piensas que te estoy haciendo daño, en este mismo instante yo me voy. Personas como yo salen sobrando por aquí. Aunque mal.
el haberme conocido, porque solo soy un simple terrenal que sueña con tenerte. Mientras viva yo no quito el dedo del reloj. El Congreso del Estado aprobó por unanimidad una nueva ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, la cual se construyó con diversas autoridades y expertos en el tema. Esta ley aborda lo que se vive en los planteles educativos, centros laborales, hogares, así como en el noviazgo. 62ª Legislatura, debatir para decidir. Inauguramos dos nuevos brazos del distribuidor vial Benito Juárez, donde transitan más de 154 mil vehículos diarios, con una inversión de 268 millones de pesos. Esta obra permitirá fluidez en los dos puntos de mayor congestión vial, menos emisiones contaminantes por parte de los vehículos y, sobre todo, más tiempo con nuestras familias. Con mayor infraestructura en movilidad, unidos avanzamos. ¡Prosperemos juntos! Gobierno del Estado. Gracias por continuar con nosotras en Entre Mujeres. Estamos platicando con la doctora Carmen del Pilar Suárez Rodríguez. Y pues bien, ella nos está platicando sobre este importante evento que ya está aquí a la vuelta ya de la semana, iniciando este viernes 24. Y doctora, pues a todo esto, ¿quiénes pueden participar en este congreso? Y sobre todo algo muy importante, en el caso pues de los docentes que tienen interés por asistir a este importante congreso, pues platíquenos cuál es la constancia que van a recibir, qué valor tiene esto. Bueno, pues los profesores, bueno, tú vas a un evento y uno va a aprender. Pero el aprendizaje, pues eso es importante, pero aprendes leyendo el Facebook, aprendes leyendo libros en tu casa. Pero entonces, pues siempre tenemos que tener como un reconocimiento, una constancia. Este evento es muy importante para pues porque tiene diferentes, digo, esto no lo debo de decir yo, sino que eso se ve el aval. Entonces, en el evento está avalado por la OEA a través de la Red Interamericana de Educación Docente, porque es parte de este programa de liderazgo. Entonces tiene ese aval de la OEA, tiene el aval del escalafón, tiene 8 puntos escalafonarios y 20 horas curriculares para todos los asistentes del magisterio. Y bueno, también pues está organizado por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y por el municipio de Tamazunchale. Entonces, para los asistentes que tengan preocupación, por ejemplo, de que si tiene algún, quién es el que está atrás de este evento, pues el certificado va a aparecer así, ¿no? Con estas características, y pues los profesores podrán utilizarlo para su desempeño, pero pues es también valor curricular para ellos. Y en el caso de los que además que asistan y quieran dar una ponencia, pues van a recibir su constancia de ponente, que es una constancia que, bueno, no va a tener ahí sus 8 puntos escalafonarios, pero es otro de los aspectos importantes para nuestro currículum, donde tú vas a evidenciar pues que ya manejas el auditorio, que tienes pues habilidades para comunicar información y especialmente que pruebas que estás desarrollando pues un tipo de trabajo. En el caso de los profesores puede ser investigación educativa o pueden ser experiencias de aula las que se muestran aquí, pero dentro de los pósters pues también pueden ser iniciativas de emprendimiento, actividades exitosas del trabajo que realizamos en el día a día, ¿no? Entonces eso pues va a tener así un certificado avalado por estas instituciones. Entonces, pues ya. Pues muy bien, doctora Pilar, que bueno, ¿no? Que finalmente pues todo esto es ganar, ganamos unos, ganamos otros, ¿no? Y es en conjunto para la ciudadanía. Háblanos, bueno, en relación a la tecnología, que también la tenemos que explotar más que nada para todo esto, háblanos de las aplicaciones móviles de educativas para los teléfonos, bueno, para todo lo que tenga que ver con... Fíjate que en muchos lugares a los estudiantes no les dejan que saquen el celular en clase. Porque se pueden distraer, pues porque pueden hacer algunas cosas, pero
pues no podemos negar que esta es una herramienta para todo. Por ejemplo, para nosotros es una computadora mucho más potente que las que yo manejaba al inicio de mi carrera, ¿no? Iba a decir cuando estudiaba, pero ni siquiera había computadoras cuando yo estudiaba, entonces no tenía. Pero es muy, muy potente, entonces es muchas herramientas en una. Entonces, va a haber de hecho un taller que es impartido por uno de los profesores de aquí de la región. Él nos va a platicar cómo puede ser utilizado este celular, estas aplicaciones del celular para realizar tareas de aprendizaje en el aula y pues poder obtener un beneficio en el uso de esta herramienta para el aprendizaje. Entonces va a mostrarnos diversas aplicaciones, tanto para matemáticas como para lectura, además de las de búsqueda de información y de algunas otras cosas, ¿no? Entonces ya hemos platicado aquí antes acerca del uso de los celulares, por ejemplo, como un laboratorio, porque tenemos aplicaciones. Por ejemplo, si ustedes googlean Physics Toolbooks, descargan esta aplicación y puedes medir la luminosidad que tenemos aquí en el campus. Entonces podemos medir el campo magnético, podemos mover la aceleración, la velocidad en la que se trabaja. Por ejemplo, aquí tenemos un sensor de luz y podemos estar midiendo los lúmenes, los decibelios en el caso del ruido. Entonces podemos hacer una gran cantidad de experimentos de física, de química, de algunas otras cosas, utilizando, por ejemplo, aquí miren, tenemos las variaciones de la utilizando nuestro celular. Entonces, pues este profesor nos va a platicar precisamente cómo utilizar como una herramienta de aprendizaje a los dispositivos móviles y sus aplicaciones. Doctora, y con muchísimo gusto también nos damos cuenta de su participación como coordinadora dentro del libro El papel de las empresas locales en el desarrollo regional en México. Platíquenos sobre su participación, su colaboración en este libro. Y pues la verdad nos da muchísimo gusto ver a nombres conocidos de mujeres locales, empresarias, que pues su caso de éxito en este caso, repito, de NACE, en su proyecto de Café Tamux. Platíquenos sobre esto. Bueno, ¿qué es ser un coordinador de un libro? Entonces, por ejemplo, tú puedes ser un autor de un libro, ¿no? Escribes, redactas absolutamente todo y eres el único autor. Pero también esta otra modalidad, que es como la que vamos nosotros a llevar a cabo en el Congreso. Tú recopilas una serie de iniciativas y estas iniciativas, pues, primero defines un eje común, defines qué es lo que queremos hacer y cuáles son esas ideas que nosotros deseamos integrar. Entonces, sacas una convocatoria, invitas a personas que comuniquen esta información y analizas la información, pides a expertos que valoren las propuestas que están ahí. Se dice que ha tenido un arbitraje y el nivel de arbitraje normalmente es muy estricto, se hacen trabajos a ciegas, entre pares. Te digo, mira, esta es la información que nos está mandando Neanacena con las profesoras Mariela y ellas del TEC, y entonces dicen, queremos que ustedes digan qué empresas han sido exitosas en Tamazunchale. Entonces ellas dicen, nosotros. Entonces tienen que documentar toda esta información, tienen que presentar y decir por qué es una empresa exitosa y cuáles son los alcances o bajo qué parámetros. Entonces redactan toda esta información, nosotros tomamos esta información, la analizamos, la evaluamos, la damos a arbitrar a otros, la conjuntamos y entonces vamos haciendo esa reestructuración. Y así es como se conforman estos documentos. Y por eso se le lleva el nombre de coordinador, porque tú vas coordinando todos estos trabajos para que se lleve a buen término. En este libro, bueno, este libro es uno de una serie de 4 volúmenes para el desarrollo de las comunidades. Entonces, yo he tenido la oportunidad de participar en estos trabajos, tanto como, en este caso, de coordinador, pero como autor de capítulos del libro. Y en este libro, en este volumen específicamente, pues se narran experiencias de desarrollo de empresas, de instituciones de gobierno y de académicos e investigadores.
Entonces, por ejemplo, en este libro hay dos capítulos de aquí de la región Tamazunchale. Es uno que habla sobre, que ese sí lo escribí yo con otros colegas, que habla sobre los proyectos escolares. ¿Por qué? Porque los proyectos luego son geniales, pero nunca los hace para la venta y nunca se comercializan y esas cosas. Y entonces es esa una de las reflexiones y es algo que estamos trabajando. Y aquí, por ejemplo, nos está participando pues varios académicos de aquí de Tamazunchale. Y bueno, el caso del Café Tamush y otras iniciativas pues de la región. Entonces, como te comento, son cuatro volúmenes orientadas al desarrollo local de las comunidades, que es una de las temáticas precisamente del Congreso, porque ya es una experiencia que hemos venido trabajando. Y en el paquete de materiales que van a recibir los asistentes al Congreso, precisamente vamos a incluir en electrónico estos volúmenes. Digo, estos tú los puedes conseguir en la librería, están abiertos las ventas al público, pero vamos a integrar dentro del paquete que se van a llevar con sus cosas que normalmente se otorgan en los eventos, un disco con la información que vienen siendo pues estos volúmenes, otros libros de desarrollo sustentable y otra información, y vienen, por ejemplo, todos los materiales que nos autorizó el laboratorio de Cornell para compartir con los profesores para que ellos puedan decir, quiero un tríptico, un póster, un cuadernillo, pues todo lo que va, la experiencia didáctica de lo de Cornell. Pero también tenemos, por ejemplo, va a haber un taller de emprendimiento para niños, que es el resultado del trabajo académico de una doctora del altiplano, y en este trabajo pues también está invitando a que se sumen los profesores a reproducir esta experiencia. Entonces vienen incluidas todos los materiales, la secuencia didáctica y las cosas que van a trabajar, y les vamos a compartir, por ejemplo, los materiales de vialidad, porque eso también es parte de la sustentabilidad, la movilidad bajo un enfoque de sustentabilidad. Y entonces vamos a hacer una recuperación de materiales para que los profesores pues puedan utilizarlos, ¿no?, dentro de estos libros. Pues bien, qué importante es todo esto en relación al ambiente. Y bueno, hablando de la región Huasteca, que es tan vasta en herbolaria y fauna y clima y demás, ¿cuál es el punto más preocupante en relación a la Huasteca con relación a todo esto de contaminación y demás? Y si tenemos también especies en peligro de extinción en esta zona. Sí, existen especies en peligro de extinción. De hecho, por ejemplo, el pato real, ¿no? Algunas especies de aves, de hecho, sí hay. Y tenemos documentadas, ya les vamos a platicar luego el resultado del artículo que estamos, pues la verdad apenas vamos a iniciar a trabajar. Ya tenemos la información de año y medio de observaciones de la fauna en el campus, y sí tenemos algunas especies, al menos cuatro de las que hemos identificado están en peligro de extinción. Y pues mira, tú puedes ver que actualmente está creciendo la ciudad, la mancha urbana va creciendo. Afortunada o desafortunadamente, pues cada vez vemos en venta más terrenos que han cambiado el uso de suelo y se están haciendo construcciones, y pues eso significa derribar árboles, ¿no? Y entonces, pues ahí viven animales. Digo, viven en el campus, viven en mi universidad. Entonces, pues eso genera un problema que hay que atender. Eso es uno de las tareas pendientes que tenemos, qué es lo que tenemos que hacer, cómo vamos a crecer, porque no podemos dejar de crecer, o sea, no podemos dejar de construir casas, pero la pregunta es cómo es que tenemos que construir estas casas y cómo es que tenemos que realizar la urbanización para coexistir, para convivir y poder tener, sí, un desarrollo, una mejor calidad de vida, porque no queremos todos estar hacinados así en un espacio pequeñito, porque eso también afecta a nuestra calidad de vida, pero también, pues, hacer un desarrollo de las ciudades, pero manteniendo estos aspectos. Este es uno de los problemas a atender. La movilidad es muy importante. Cuando hablamos de movilidad, pues hablamos de vialidad, hablamos de otros, pues de nuevas propuestas, ¿no? Uno piensa en moverte y piensas en coche o camión, pero existen muchas otras alternativas y que no necesariamente pues están utilizadas o funcionan con hidrocarburos, ¿no?
Entonces, esas son tareas pendientes. La verdad es que tenemos muchas tareas, como por ejemplo, pues el agua de los ríos es contaminada. Nosotros arrojamos los desechos y bueno, los tiraderos de basura, la producción de basura, ¿no? Yo hay iniciativas como que ya no uses bolsita, pero seguimos comprando el champú, seguimos comprando muchas cosas en envases que también pues duran mucho tiempo, entonces se me hacen como paliativos, como que dejar de usar bolsitas para el súper, o sea, disminuyes, pero en realidad no estamos atacando el problema real que es el consumismo, ¿no? Simplemente lo vemos con la moda rápida, ¿no? Ay, no, esta blusa ya me la puse. Y yo luego uso muchas veces la misma ropa porque finalmente pues tenemos que, cada que consumimos un producto nuevo, pues nos afecta, estamos generando. Entonces es un problema muy complejo. Y en Tamazunchale tenemos, pues sí, el problema de generación de basura. Luego hablamos, es que la basura está tirada en las calles, y sí, pero ese es solo un indicador. Más bien nos deberíamos de preocupar por la cantidad de basura que estamos generando y qué hacemos con esa basura que generamos, ¿no? Entonces, no tanto es que esté tirada en las calles, sino el origen de por qué producimos tales cantidades y cómo es que la debemos de procesar. El consumo de la energía, pues qué hacemos con el agua, ¿no? O sea, realmente sí. Y precisamente en esa misma temática, doctora, nuestro público de Entre Mujeres, hay muchas amas de casa que nos ven y se preguntan, bueno, desde mi casa, yo como mujer, como persona del hogar, ¿cómo puedo colaborar yo para mejorar en ciertas áreas y pues poner este pequeño granito de arena que viene siendo la diferencia? Mira, yo luego me pregunto muchas cosas porque, por ejemplo, hay aromatizantes para la ropa, ¿no? Que, ¡ay, la huele así! ¡Ay, qué rico huele! Y a mí se me antojan. La verdad es que yo evito usarlos, porque sí se siente agradable y eso, pero pues son muy contaminantes. Hay detergentes de la misma manera. Entonces yo creo que si realmente vamos a hacer un cambio, pues ese cambio no solamente porque te tienes que bañar y usar un químico, porque normalmente ya no usamos detergentes biodegradables, pero no sé si ser o no biodegradables los que usemos en general, ¿no? Pero me refiero a naturales, de origen natural. No, antes que se usaba el jabón de la calabaza, que usábamos pues productos naturales, ahora no, ahora usamos muchos productos químicos en lugar de usar vinagre con bicarbonato. Vinagre con limón o vinagre con carbonato, por ejemplo, para limpiar los vidrios y esas cosas. Entonces, como que es más fácil ir al súper y comprar aquel producto que te están ofertando y que lo usamos de manera indiscriminada, como te digo, los suavizantes de ropa, que podemos sobrevivir sin ellos. Y esto nunca pensamos que se van al agua y el agua se va a algún lado y esos químicos, pues te deshaces de ello mientras se van por la tubería, pero van a parar a algún lado, ¿no? Entonces yo creo que aquí sería cosa de comenzar a evaluar estos proyectos, pero tampoco los debes de dejar de usar. También tenemos que tener alternativas y este es un conocimiento que como ama de casa no tenemos, e incluso como profesionales, pues no necesitamos un conocimiento real. Entonces esas son muchas de las tareas pendientes que tenemos en el caso de la educación ambiental. Este es un primer evento que se realiza aquí en la región Huasteca en esta temática, pero yo creo que sí está despertando interés, sí está despertando así como esa preocupación, que ese es uno de los objetivos de los eventos académicos, ¿no? ¿Qué más puedo hacer? ¿Dónde puedo contribuir? ¿Qué es lo que no sé que tenga que aprender? Y bueno, la lista se hace como muy grande, pero debemos de empezar por algo y bueno, por lo pronto nos hemos dado cuenta que existen muchos más grupos ambientalistas en la región de los que esperábamos. A las personas que les he preguntado, ¿cuántos grupos conoces? No, yo 3, 4. Conozco a Ecohuellas, o conozco a no sé quién, y conozco al Oro Huasteco, conozco a los 2 de Matlapa, pero en realidad hemos identificado una lista grande. Entonces, por ejemplo, si uno de los productos de este congreso sea, pues, el levantar un directorio de grupos ambientalistas o de gente interesada, pues empezaremos, por ejemplo, a formar una red y a través de esa red enseñarnos a unos a otros acerca de estas situaciones, ¿no? Entonces,
Yo creo que podríamos empezar para las amas de casa, la recomendación es pues leyendo las etiquetas de los productos que nos venden y tratar de evitar de usar pues ciertos químicos cuando los podemos hacer con cosas que sí sean biodegradables, como el vinagre, por ejemplo, ¿no? Sí, yo creo que buscar alternativas es una de las mejores opciones que podemos tener como arma desde nuestra casa, ¿no? Yo como contribuyo, bueno, pues a lo mejor dejando de usar ciertos productos, tratando de clasificar la basura, que a lo mejor desde hace mucho se supone que se debería de estar haciendo y no se hace, y todos estos puntos que deberíamos de retomar realmente desde nuestra casa. Bueno, doctora, mucho se ha hablado de la central de ciclo combinado. ¿A qué se refiere esto y, bueno, de qué manera ha impactado en nuestra región ambiental? Fíjate que hay como varias versiones de la población acerca de la termoeléctrica, ¿no? La termoeléctrica, bueno, llega a Tamazunchale, yo todavía no llegaba cuando inician sus trabajos, y pues hay como opiniones divididas de que si es un benéfico o no para la región. En este caso, pues, hay personas que tienen diversas opiniones. De la verdad es que yo desconozco exactamente cuál es el estado o el nivel posible de contaminación que pudiera tener la termoeléctrica o qué es lo que podemos hacer. Y por eso invitamos a Iberdrola en nuestro evento. Entonces va a ser ponente el ingeniero Argüelles, él es el director de la termoeléctrica, y yo creo que es muy importante escuchar su voz para saber qué es lo que ellos tienen que decir al respecto. Y en lo personal no es una tarea a la cual yo me he sentado a decir, yo voy a estudiar, porque realmente yo no me dedico a ese tipo de cosas, o sea, yo no hago ingeniería ambiental y ese tipo de temas, pero sí es algo que tenemos en la marcha. Por ejemplo, sí he identificado yo la contaminación lumínica, que luego vas en la noche y se ilumina todo el área y pues las aves requieren o los animales de sus ciclos. Pero habría que hacer ahí una investigación para poder emitir juicios y que la hagan los expertos, ¿no? Yo para nada soy del tema. Entonces, a mí en lo personal sí me gustaría mucho escuchar pues al ingeniero Argüelles, ver qué tipo de problemáticas presentan, cómo han resuelto y cómo ellos atienden esta problemática, porque es algo que no podemos nosotros negar, ¿no? O sea, comentábamos, por ejemplo, qué está haciendo la municipalidad aquí en Tamazunchale para atender los problemas. Entonces, va a estar el ingeniero Jairo también con nosotros, no como conferencia magistral, pero nos va a estar platicando de cuáles son esos esfuerzos. Y finalmente, nosotros debemos de ir ahí a escuchar, a hacer preguntas, a reflexionar acerca de las cosas, pero siempre con una visión de poder buscar soluciones. Y realmente preguntarnos si estamos haciendo las preguntas correctas. O sea, si realmente tengo la información adecuada, realmente está ocurriendo cierta situación. Entonces, pues también hay que escuchar las voces de las personas y eso, sentarnos a dialogar y ver qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, en la universidad se basa bajo el principio de la libre discusión de las ideas. Y entonces, si bien es cierto, normalmente uno piensa en alguien que se dedica al ambiente, a hacer cuestiones de ambientalismo, etcétera. No sé si sea correcta esa palabra, pero en los grupos ambientales, pues normalmente los piensa uno como de izquierda, como de oposición. Pero pues también habría que revalorar ciertas acciones y por qué no hacer las preguntas correctas y lanzarnos en la búsqueda de las soluciones, ¿no? Entonces, esa es una de las razones que no había yo mencionado, pero efectivamente Iberdrola va a estar presente como uno de los puntos importantes para como empresa, pero también como una institución donde se tienen opiniones divididas al respecto, porque si bien es cierto, también han contribuido pues a otro tipo de desarrollo en la región. Y por ejemplo, ahorita hay un proyecto que está en puerta, ya les vendremos a platicar, acerca de educación para niños que está por arrancar esta empresa, ¿no?
Doctora, pues como siempre se nos va el tiempo corriendo con usted y pues queremos que le recuerde de nuevo a nuestro público para cerrar con esto del Congreso, las fechas, los costos, el lugar en donde va a realizarse y pues bueno, ¿con qué terminamos? Bueno, pues muchas gracias. Antes que nada agradeciendo y es feliz de estar aquí inaugurando este 2020 y este escenario tan maravilloso. Bueno, el Congreso Internacional de Educación Ambiental para el Desarrollo Sustentable se va a llevar a cabo los días 24 y 25 de enero en las instalaciones del Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale. Y el costo es de $1,000 para público en general. Esperamos que nos visiten ambientalistas, empresarios, estudiantes, profesores, etcétera. Para los estudiantes tenemos un 40% de descuento, de estudiantes de licenciatura. Los estudiantes de licenciatura, porque bueno, pues son, están en formación, etcétera. Y bueno, este cobro realmente es para cubrir cuotas de recuperación. Nosotros tendremos, no sé, alrededor de 500 asistentes a este evento, pero bueno, sí esperamos tener más o menos ese número, es lo que llevamos hasta el momento. Y pues realmente lo que estamos trabajando aquí es para sortear estos gastos y precisamente pues para ver qué proyectos podemos arrancar a partir de esta iniciativa. El grupo MOVEAX, que es un grupo que busca utilizar estos recursos para desarrollo de proyectos sustentables y apoyar a las comunidades en esta materia, pues básicamente es eso, ¿no? Iniciamos el viernes a las 4 de la tarde, por favor, los asistentes lleguen un poquito antes, vamos a estar realizando el registro desde la 1 de la tarde para iniciar puntualmente a las 4 de la tarde con la inauguración del evento y vamos a tener una serie de conferencistas este día de 4 a 8 de la noche para iniciar puntualmente a las 9 de la mañana. Tenemos un foro de discusión, nos va a estar participando pues uno de los organizadores que nos ha dado mucho apoyo, que es el arquitecto Costa Medina, va a ser uno de los ponentes en este foro. Y bueno, nos visita por ejemplo el doctor Gabriel Calzada en este foro también como ponente, donde nos va a hablar acerca del desarrollo de la... De las energías renovables, ¿no? Y de hacia dónde podemos apuntar para Tamazunchale y nuestra región huasteca. Y bueno, va a ser una serie de discusiones importantes entre académicos, entre presidentes municipales. Y bueno, tenemos ahí un invitado, que es sorpresa, que ya les haremos a conocer o ya les platicaremos de los resultados, si es que se nos logra este invitado genial. Y pues bueno, esperamos tener los talleres por la tarde y la presentación de pósters y poder concluir alrededor de las 7 de la noche del próximo sábado. Entonces los esperamos por favor a todos en el Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale, organiza la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la Organización de los Estados Americanos a través de la Red Interamericana de Educación Docente, el grupo ambientalista MOVEAX y el municipio de Tamazunchale. Muchísimas gracias. Pues doctora, le deseamos muchísimo éxito en esta en este congreso y sabemos que las actividades que siempre está coordinando pues siempre llegan a un buen término. Pues nos vamos, Sandra. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos sintonizado, gracias a la doctora Pilar por estar aquí, por toda esta información y esperemos que el congreso sea todo un éxito como todo lo que realiza y que realmente todo esto pues tenga un impacto como lo debe de tener en nuestro ambiente, en nuestra Huasteca Potosina, que es tan vasta en vegetación, animalitos y demás, ¿no? Que debemos de cuidar. Y buenas noches a todos. Pues gracias por darnos la oportunidad de nuevo llegar a su hogar. Le invitamos a que se quede con la programación de Tamas Visión y gracias a quienes hacen posible que esta señal llegue a su hogar. Por supuesto, a quienes están detrás de cámara, a doña Anita, a Juan Jaime, a los técnicos, por supuesto, al director general de esta casa editora, el profesor Jaime Vigiano. Y gracias a TV Cable Tamazunchale, que un año más seguimos aquí en la programación, el único cable aquí en la región. Pues bueno, nos vemos y que pase usted muy buenas noches.